Cuando pasan 14 minutos de las 8 de la tarde. Buenas a todos, buenas, mira, por aquí está saludando a 37927, hello. Tenemos 5 personas por aquí. Bienvenidos a una edición más de el blog de The Punisher recauchutado. Hoy lo vamos a dedicar a un ordenador que, bueno, que supuso una parte muy importante en la historia para Commodore. Estamos hablando del Big 20, el primer ordenador en color de Commodore y el primero que tendría la tan característica carcasa que fue acompañando a varios modelos, incluido el famosísimo Commodore 64. Así que hoy veremos juegos de Big 20. Vamos a ver quién más hay por aquí. Bueno, nadie más hablando. Venga, que sois 9. Hablad entre vosotros. Por lo menos. Mientras tanto, vamos a poner una publicidad muy famosa de Big 20. Con esto se lanzaría el ordenador en Estados Unidos. When it comes to video games, nobody compares to Atari. I find Intellivision more sophisticated and lifelike. Gentlemen, move over for my friend Vic. The Commodore VIC-20. Move over. The Commodore VIC-20 does more than your machines. It's a great computer that also plays great games. Like this, and this, and this. A computer that plays great games? Under $300? Exactly. We didn't know. Get the Commodore VIC-20 computer for under... Directamente con la pantalla esta, como el retroar de OBS. No tiene nada que ver con el OBS, en teoría. ¿Por qué no uso el OBS? Pues no sé. La verdad es que podría empezar a usarlo por la marca de agua y eso, pero me he acostumbrado ya a este. Yo qué sé, me es más fácil que los otros. Pero bueno, venga. Muy buenas a todos, nos Artia. Saluditos a todos los que estáis aquí. Venga, actualiza la cantidad de espectadores, macho. No me dejes con cero. Justa. Muy buenas a todos. Aquí tenemos el primer jueguecito de Big 20. Vamos a ver qué nos sale por aquí. Este viene de la mano de Brotherbone, es una conversión de una recreativa llamada AE, sí, así tal cual, muy bonito, muy fácil para cuando uno quiere buscarlo en alguna base de datos. O sea que lo lleváis claro, vaya, pocas palabras. Es un matamarcianos bastante jodido. Hoy toca juegos en blanco y negro sin el blanco. No, hombre, no. Hay en color también.
Este es jodidísimo porque hay que regular la distancia de disparo. O sea, imaginaos. Otra vez, cuando uno intenta hacer esas ideas originales, mete la pata porque... ¡Es jodidísimo! Creo que el original es en MSX. A ver si disparando directamente los lejos logro algo. No, es que no doy a nadie. Ahí le he dado a uno. Joder. Qué frustrante es un shooter en el que uno dispara, dispara, dispara y no le da nada. Aunque lo tenga delante. Y sin ningún tipo de ayuda visual. Bueno, esto era el AE, AE. Vamos a ver el siguiente. Esto es de Hess y del señor Jeff Minter, del Loco de las Llamas, que hizo bastantes juegos para Big 20. De hecho, todos sus primeros juegos eran de Big 20. Así que locura, locura de este señor. Bonanit, a ver quién está por aquí mientras carga esto. Parte de Chesaes, el Marcianitos TV, TV, acaba de entrar por ahí, Bonanit. Y bueno, somos 8. Venga, joder. Venga, agresor. Ahí va agresor. Ahí está. Hoy no voy a tener programa yo. Ya os aviso. Porque me hacen... Algunas pantallas salen un poco cortadas. Bueno, este es soportable. Los sonidos lisérgicos del amigo... Jeff Minter, por supuesto. Solo que este se gira. Es una especie de Defender. Buenas, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué? Dios mío, el ruido. Prepare for next wave. He pasado de... Encima hoy paso. Dios mío. No, mejor déjalo. 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 Oh, cielos. Oh, cielos. Este hombre nunca estuvo bien de la cabeza. Está más que comprobado. Venga, vamos con un plataforma. Espera, va, venga. Vamos a ponerlo por orden de año, como hacemos siempre. Estaba cargando por orden alfabético, pero no mola tanto. Porque por lo menos uno siempre se hace una idea, ¿verdad? De cómo evolucionan los juegos. Estaba por poner uno muy nuevo, muy nuevo. Venga, vamos a por un juego del 81, que es lo típico que uno espera de un catálogo de un trasto nuevo. ¡Un Pac-Man! El Jelly Monster, buenas, vida extra, retro. Mira. ¿Qué teclas tengo, macho? ¿Joystick? Esperad, esperad. Defino, está este. A ver.
El manco no ha tocado las teclas. Joystick. Case it up. A ver. F1 para empezar. Ah, no, ahí están las teclas. LP, no sé qué, joystick. Bueno. Ay, Dios mío, en serio. A ver, venga, ¿quieres joystick? Pues toma joystick, macho. Venga. Oye, pues está bastante bien, Bruno, ya verás. Este Pac-Man de momento es mejor que el del Atari 2600, a pesar de no ser el oficial. Aunque hubo el oficial, ¿eh? Luego lo veremos. Es peor que esto. A mí me gusta mucho este, ¿eh? Bueno, si está entre los mejores juegos para Big 20, por algo será. Es calcadillo de demanda, ¿eh? Ya tenemos imagen hace rato, che. ¿Qué pasa? ¿Que estabas con el auricular tú o qué? Aquí un juego de Commodore, ¿eh?, que también no suena nada de recreativa. Bueno, la verdad es que todos estos primeros juegos siempre suenan a recreativas. En cualquier ordenador de los 80 que uno vea, siempre las cosas suenan a recreativas. F1, F3, F5, key. A, D, ¿esas son las teclas? F1, tú estás. A ver. ¡Vaya! La hostia. A ver si era D. Bueno, Chavichar, ¿qué tal? ¡Qué chulo! Me gustó ese zoom, pero es jodidísimo de controlar. Sí, tiene sonido. ¿No suena este? Sí, suena. Sí, es atronante, Bruno. El logo de Commodore, porque es un juego de Commodore. Oye, no está mal este. Me ha gustado ese zoom. Me ha gustado bastante. Radar Rat Race, que os va a sonar a algo. Definitivamente os va a sonar a algo. Ya veréis. Commodore Big 20, claro. Claro, Chesa, es el primer ordenador en colores de Commodore. Qué tecla más rara, por Dios. LP. Bueno, no sé. ¿Os suena algo? Algo llamado Rally X.
Este es del 81. Sí, de la época del... En realidad, el que sería comparable al ZX81 es el Commodore PET, que es en blanco y negro, no tiene colores. Ya habéis visto antes la publicidad. Publicidad que no pienso volver a poner porque me ha jodido la transmisión. Ah, y ese tema de YouTube a veces funciona, a veces no. Yo creo que con OBS supongo que pasa lo mismo. A veces las cosas funcionan y luego en la actualización dejan de funcionar. Fijaos que luego Commodore, después de este, sacó la versión oficial del Rally X, programada por un japonés, pero que básicamente es el mismo juego que el que acabamos de poner. Que es el Big Rally X, pero fijaos que es igualito. Mira, Smoke. Ahí lo tenéis. Solo que ahora con la música. Una pedazo de conversión, ¿eh? La verdad es que está muy bien para un juego del 81. Siguiendo la tónica de juego de coches, tenemos este Road Race, también conocido como Midnight Race, del señor J. Suzuki. Commodore al principio tuvo mucha presencia en Japón. De hecho, hay un ordenador que es el antecesor del Commodore 64, que salió un poquitito antes que el Commodore 64, pero que es prácticamente igual, que es el Commodore Max, que salió primero en Japón y que tuvo muchísimos juegos de HAL, de varios equipos japoneses. Otro día pondremos los juegos del Max. Pero, ¿qué es lo que digo? Tenía mucha presencia en Japón. El Rally X con gatos, Chesae, se llama Rada Rat Race. Era que no me fijó la tecla que era para mover este. La había apretado. Otro simulador de renovación de carnet de conducir. Por ahí. Esperad. Joder, que no me ha apuntado la tecla. Anda cojones, tío. Vamos a ver qué tal está. AD Return Accelerate. ¡Madre mía! Pero qué tecla más rara. Y Ignition. Con I arrancamos, AD movemos. No conozco. No sé qué estoy teclando. Pero esto es complicadísimo, por amor de Dios. Bueno, la demo ya habéis visto más o menos cómo se
corre, ¿verdad? Venga, vamos a algo más simple que hasta yo voy a saber jugar a esto. Star Battle, también conocido en por la gente de bien, la que paga, como Galaxians. Tic, me estás tocando los cojoncillos. Venga. Ahí. Bueno, poco lento, pero oye, no está mal, no está mal. En especial los sonidos están curradísimos. Es un peli lento, pero desde luego lo mejor es el sonido, ¿eh? Las hitboxes están un poco... Yo hubiera querido yo tener un Galaxian así en Spectrum, cago en la hostia. Y este cacharro solo tenía 4K. Explota como una bomba nuclear aquí el amigo. Nerviosito ya esta segunda pantalla, ¿eh? Sí, 5K de RAM, imagínate. ¿Verdad que está muy bien? La verdad que sí, está muy bien este Star Battle. Copiado, pero oye, ¿qué importa? ¿Qué importa? Tenemos varios clones, por supuesto. Seguimos en el 81. Mirad este Big Avenger, que no es otra cosa que un Space Invaders. Pero también majote. Que son calcados, ¿eh? No se cortaban... Pero nada, mismos sonidos. A ver, voy a hacer algo. Ahí, y... No, cosa que quiero. Lo que pasa es que cada vez que cargo uno salgo y no se me graban los settings y ahora... Ya queda eso solucionado. Ahí está. Venga, F1. Es como si fuera un tipo un Spectrum, pero centrado en esos lanzamientos que había en consola. A
Así que tampoco está mal. Pero son conversiones muy buenas toditas, ¿eh? Hola, buenas noches, CMultivac. ¿Qué tal? Aquí probando el Big 20. Saludito a todos los que estáis por aquí. Chesae, Bruno Tape, CMultivac. ¿Quién más está charlando por ahí? Bueno, los que estén charlando, buenas noches. Los que no, bueno, pues ya sé que estáis ahí. Aquí tenemos otro, uno de los clásicos de Cosmi. ¿Qué dice Final Phone? Bueno, a ver, ¿por qué Final Phone? Vamos a ver si podemos arreglar este. Muy buenas. A ver. Bonanit. Este parece que no carga. Bueno, este es un juego al que habréis jugado millones de veces y se convirtió en uno de los clásicos del... en uno de los clásicos del Big 20. Hay millones de juegos parecidos en Big 20 y muchísimas conversiones. Y es increíble porque es uno de esos juegos que dice, pero si es más simple que el mecanismo de un chupete. Bueno, pues aquí tenéis el Blitz. Seguro que habéis jugado esto alguna vez. Uy, no sé por qué está activado el War Mode. A ver, esperad. No, no. Dios me libre. Ahí. Seguro que os acordáis de este jueguecillo. Es simple, pero tiene su gracia. Hay que volar los edificios antes de que nos estrellemos con ellos. Contra ellos. Este juego, a partir del 11 de septiembre del 2001, no habría estado muy permitido que digamos. Ya sabéis por qué. El juego de Al Qaeda, dice Rescorza. Y un poco, ¿verdad? Tantos edificios, qué desastre lo del edificio Valencia, ¿eh? Dios mío. Qué bárbaro. Me voy a hostiar ya. En alguna versión se podía subir un poquitito más. El manual de CPC, sí. Era el típico que solía venir en los... los libritos de juegos en Basic y eso.
solía venir. Aquí tenéis uno de los juegos, de los primeros juegos que editaría Sierra para Big 20, que no es una aventura gráfica. Pues Sierra también tiene algunos arcades. Estaría bien saber con qué teclas empieza a jugar. Hola. A ver si arrancamos el cartucho. Cartucho que dice que tiene dos caras. Cosa rara. No, igualito. A ver, tengo instrucciones, la parte de atrás del cartucho. ¿Tan mal están las cosas en Valencia? De la licencia de construcción, Dios mío. Pues qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Aquí otro que hemos visto, ¡uf!, unas cuantas veces. El Choplifter. No sé si es oficial, para mí que no, porque no le veo acreditado a Dan Gordon en ningún lado. Mira, dándole F1 cambió el color del menú del arranqueo. ¡Qué bonito! Ah, Brother Boone, sí, sí, entonces sí. Under License by Brother Boone. Sí está. Hablando de burbujas inmobiliarias. Venga. Que quiero arrancar. Que quiero arrancar. A la hostia. Ahí parece que vamos. Mirad esos planos a distinta velocidad para crear profundidad. A mí la verdad es que las conversiones de este juego me sorprenden bastante todas. Joder, el suelo. Está muy bien esto. Niños, venga, subid. Aquí cabe todo el mundo. Del cañón, qué cabrón. Está bien, me gusta. ¡Oh!
penita. Sí, las conversiones de hecho, Flitter solían ser de Dan Gordon casi todas, pero este no, ¿eh? Este es de Tom Greener, que no sé quién será. ¿Cómo la oso? ¿Eso es la nave de Star Trek o qué? A ver si ahora que he captado ese tema de las teclas puedo arrancar este. No sé por qué. Pues no. Hay que hacer cada vez. Ah, no, ahora sí. Qué cabrón, ahora sí. Ahí está. Este es el Cannonball Blitz de antes. ¿Qué hay que hacer aquí? Cielos. Ay. Donkey Kong. Pero no me digas que hay que... Espera, espera. ¡Joder! Esto es dificilísimo. Hay que propulsarse a la planta arriba. Y el franchute ese de ahí. ¿Qué pasa? Venga, cae, lánzame. Joder. ¡Ay! Buena, Fusion de Grey School. ¡Ah! Pero esto es imposible, por amor de Dios. Ya sé que tengo que poner el balancín en forma de que impulse al siguiente nivel. ¿Te crees que es fácil? Pues no. Para nada. Venga, aquí estoy. Debería venir algo. Y propulsarme, digo yo. ¿Cuál es más fácil que venga? Es que encima... ¿Cómo cuerno sabes que te va a venir una? Esa viene, venga. ¡Ahí está! ¡Lo logré! Como idea. ¡Ey! Ya estamos en el como idea, ¿verdad? ¡Ey! Esas ideas, esas ideas. A ver, este Cosmic Crunch. Que sospecho que será... ¿Un Pac-Man o un...? A ver. Sí. ¡Dios mío! ¡Con la C de Commodore! Por supuesto, este juego es de Commodore. Como habréis supuesto. ¿Qué me como virus es? Wow.
curioso era, no podemos negarlo, Dios mío. Otra conversioncilla de máquina que, bueno, tuvo bastante gracia en su momento. Era una mezcla de varios matamarcianos en una sola idea. Es de Bally Midway, este Gorf. Bueno, malita esta conversión. La primera fase es tipo Space Invaders, luego cambia el tipo de juego. Demasiado grande mi nave, por Dios. Que he hecho. Escurridizo todo. Es un Furby mal, pero súper maligno luego. Súper maligno. Aquí otro juego del amigo lisérgico Jeff Minter. Es el Grid Runner. Es un centípede, pero a su estilo. Buenas, Nomis, ¿qué tal? Bueno, después de un muy accidentado inicio hoy, parece que no hemos estabilizado. Cambio porque, joder, si cansa. Más es Minter. Y este, fijaos como, no sé, empieza siendo un Space Invaders, pero es un Final Zone, qué pena. Vamos a ver. Ah, bueno, el Handbangers es igualito que este. Aquí tenemos un juego japonés de HAL que, como os dije, tuvo muchísima presencia en estos primeros lanzamientos de Commodore, en especial los juegos para Commodore Max, pero también alguna que otra cosita para VIC-20. Oh, ahí en camino un documental de Jeff Minter. ¿Saldrán las llamas? ¿Saldrán las llamas?
¿Quién es Jim Minter? Un señor melenudo muy loco, cuyos juegos suelen ser extraños, muy rápidos, con mucho efecto de sonido, y que es conocido principalmente por sus juegos protagonizados por llamas o camellos. Sí, sí. Exactamente, exactamente lo que está escuchando Bruno. Llamas y camellos. Eso es lo que le caracteriza al amigo Jeff Minter. Este juego se arranca, parece que sí. Era la conversión que estaba anunciando William Shatner en esa publicidad del Big 20 que ha hecho que se nos colgara todo. Mira, Skin Color, oh, qué bonito. Bastante bien, está programada por el propio programador de la recreativa, por Andy Finkel. Es una especie de asteroide raro. Oh, me han dado. Este también lo lanzó Commodore. ¡Ah! El marcador sí es un obstáculo. Es que supone que es una carrera esto. Y sería la pista, la parte en medio. Una carrera donde no corre ni Dios y donde da igual hacer vueltas o no. Vamos a hacer otra. Que pica. Pica este. La nave bota, ¿visteis? Por todos lados bota. Épica. ¡Ah! La música roza la denuncia, sí, ¿verdad? A ver si puedo cambiar, por curiosidad, si me deja cambiar el color de la nave, a ver, en azul. Y la pantalla... blanco. Oh, cielos. A ver. Bueno, de todas las naves, no solo de esta. Bueno, así que con este pretendían vender Big 20. Bueno. Pero como veis, es todo muy arcade, sencillito, al contrario que al contrario
que bueno, que los juegos para Commodore 64 cuando se lanzaron y tal, es todo muy simple. Fijaos, el primer juego programado por Mike Singleton, el señor de los Lords of Midnight, por ejemplo, del Midwinter, etcétera, no lo vais a ver porque otra vez me está ahí. ¿Será que? Espera. No sé por qué me arranca con el Hard Mode. A ver. Este es al documental sobre Jeff Minter. Ahí está poniendo el link. Si sabes, por si a alguien le interesa. Venga. Ya he frenado, ya he frenado. Venga. Este lo que tenía mejor era la animación del caballico. ¿Con qué se arranca, tío? Un juego simplón. La animación, la verdad es que es impresionante. Pues más simple que el mecanismo un chupete. Y otro juego de My Singleton que hay, creo que voy a tener que hacer un especial en el blog para portadas de Big 20, porque que un juego de My Singleton llevara esta portada, esperad, manda narices la cosa. Mirad esto, por amor de Dios. ¿Qué os parece la portada? El Snake Pit. Venga, vamos a verlo. Solo feo. Una especie de... no es un Snake, sino es un Pac-Man y hay que huir de las serpientes que se van soltando de a poco. Hay que intentar no abrirles el caminito. Si no nos joden.
ellas actúan como si fuera el Snake. Venga, déjame pasar, tía. ¡Ah! Me ha comido una. Sonido de maquinaria a fondo, sí. Rarito. Rarito el juego. A ver. Spiders of Mars es el que vamos a poner ahora. El autor se llama Peter Focko. Primicia primiciosa, parece que no va a haber. Sí. Parece que Retro Paper se va el domingo. Spiders of Mars. Mira, es un. Un Defender, pero con un bichito que vuela. Mira. Venga, os voy a dar la primicia primiciosa en cualquier momento de Retro Paper. Espera de que Javi confirme. Parece que vamos a hacer el domingo a las 8. O sea, a las 4, perdón, no a las 8. A las 4, a las 16:00 hora española. A la espera que Javi Ring confirme, porque José Luis tiene cosas del máster mañana. Atentos de todas maneras, la confirmación y todas esas cosas. Ahí. Qué ganas de joder la siesta. Pues luego a las 5:30 va el Nostalgiano, así que elegid vuestro programa preferido. Como no todo van a ser 100% arcades, ahora veremos. Un RPG. De Epics. El Sword of Fergal. ¿Qué es esta cosa? Space for Colors. First Return to Choose. Prepare for Quest. Ay, que está cargando otra vez. Venga, carga la cinta, macho. Un roguelike. Mirad. Un auténtico roguelike.
¿Qué pasará cuando encuentre enemigos? Aquí hay una escalera. Pues bueno, no sé, no está mal del todo. Este fue un clasicazo de Epix. Ya no puedo con mi alma. Pero los sonidos son muy chulos. Me encanta cómo suena este cacharro. Next. Vamos a ver este Wookie Waiters. Los camareros locos de nada más y nada menos que Imagine. Ah, no, espera, ya. Usted perdone. Pensé que había que esquivar los ascensores. Lo que hay que hacer es entrar. ¡Oh! Una musiquita no estaría más. A ver, se supone que tengo que llegar donde está el fulano, ¿no? ¡Ay! Venga, tú puedes. ¡Ah! ¡Qué jodido! Otro clasicazo que venía de Intellivision y de Atari 2600 es este juego de Imagix, el Atlantis. Que es una vuelta de tuerca al misil Command, más simple. Thank you.
Ay, solo me queda una cosa que proteger. Adiós. Me han matado. Ah, no, me queda una ciudad ahí. Adiós. Bueno, pasable, venga. Más conversión de recreativa. En este caso del Buck Rogers de Sega. Bueno. No está mal. Enemigos aquí de momento, ahí vienen los omnis planos. Me acaba de sonar algo como un escupitajo. Mira, me suena escupitajo. Es verdad, Chester, que tú haces fiesta. Y bueno, pues qué mejor que escuchar. Íbamos a hacer mañana, pero aquí José Luis el que manda. Un poco aplastado todo, pero bastante bien. Oye, me están gustando bastante los jueguecitos para este cacharro. No sé a vosotros. Sombrita es bonita y todo, no, es súper buena conversión. Un poco de chase es este. Está bien. La recre de Sega. Ahora, si este funciona, os va a dejar bastante impresionante. Esto es un juego del 83. Cuando todos los juegos de laberintos se hacían como los juegos de laberintos, mirad esto. Solo que en este no se mata ni nada, aquí lo que hay que hacer es salir antes que el otro. O sea, es un capture de flak. Suponemos que en algún sitio estará la flak. Mira qué bonito el degradado, el... Y no va ni siquiera tan lento. O sea, jugable.
Tiene la bandera el otro, ahí está, ya me marca. Ah, mira, me marca hacia dónde estoy mirando. Ahí está. Aquí. Ah, es mejor jugar con el mapa abajo que mirando la pantalla. A ver si lo engancho. ¿Qué pinta tienes? ¡Un cuadrado! Está muy bien, ¿eh? No solo que esto lo mueva un Big 20, sino que sea del 83, que tenga semejante colorido, que tenga música al mismo tiempo, que tenga dos jugadores, o sea, por favor, todo. Todo, todo junto. Y luego, no sé, vemos cosas como esta que voy a poner ahora, que está entretenida, pero... ¿Os acordáis del Mónaco de Sega? Bueno, pues esto es lo mismo, pero con... con cuadrigas. QC, ahí está. Es Coliseum 2D, mira. Estamparlos contra los pinchos. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿no? Too slow and the fireballs rain down. Ahí sí, eso se ha notado que me he chocado, ¿verdad? Me deja un amasijo de píxeles. Oye, no está mal esto. La mayoría de estos juegos están sacados de listas de internet, de esas que hace la gente, de los juegos que más se acuerda de cuando tenían el ordenador correspondiente. Yo no he tenido ninguno de estos cacharros, pero bueno, se intenta buenamente buscar los mejores juegos. Entretenido. Entretenido, y también se puede jugar a dos. Venga, vamos a ver qué desastre nos hizo Sega con su autoconversión del Congo Bongo. Otra vez me estás ignorando ahí. Qué lentillo. Este no es nada del otro jueves. A ver. Qué feo lo gorila, por Dios. Thank you.
Malita, malita, ¿eh? Malita, malita. Y aquí está otro que de la mano de Magic tuvo bastante popularidad en Atari 2600 y en realidad en cuanto cacharro lo sacaron. Es esta especie de clon del Fénix llamado Demon Attack. Entonces solo hay uno que dispara, lo cual es un alivio. Se turnan para disparar. Miércoles que viene vamos a correr riesgos y creo y no tengo un espectacular programa de Java de conversiones a móvil de recreativas. Sí, ¿verdad? A lo mejor están echándonos su descompostura los pájaros. Pero se supone que son demonios, ni siquiera pájaros. No me cambias. Tipo de enemigo no me cambias. Ahora me han cambiado. Disparan distinto por lo menos. Pero este era un juego rapidísimo en Atari 2600. Y acá no sé. Una estrellita, algo, por Dios. Que podés hacerlo. Nah. Flojo. ¡Oh! ¡Mira este! ¡Qué bonito parece! ¡Mírate el Dig Dug! Cabroncete. A los 17 que estáis por aquí, recordaos que este es una edición del programa dedicada a los juegos de Big 20. Esa es primer ordenador en color de Commodore y que por lo menos a mí me está dejando muy buen sabor de boca. Fijaos que en este juego, en todas las versiones, la música la hace aquí el amigo al moverse. Si no me muevo, no hay música. Siempre me encantó ese detalle. ¿Dónde vas, cabroncete? Toma ya. ¿Qué? ¿Os atrevéis a ver el Donkey Kong oficial? ¿El de Atari Soft? Que tenía la licencia para los Donkey Kong de todo en esa época.
Dios mío, qué cosa más fea. El sonido está bien. Poco acelerado todo, ¿verdad? Bueno, pero se reconoce el juego. Por cierto, Chesae, te voy a dar una alegría. No hay Paperboy para este. Es demasiado nuevo el Paperboy. ¿Qué es esto de Imagine? Uy, qué cosa más rara. A ver, me voy a atrever. En eso que acaba de decir ahora... A lo mejor... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Más rara, pero rara, rara de narices. Sí, rarita. Venga, más versiones oficiales de arcades de la época. Un Frogger por aquí. De cadera muy ancha la chica. La 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 la. La anca de res, pedazo ancas, es la rana más cotizada en los chiringuitos de Málaga, la tía. A ver el Galaxian de Atari Soft. Oh. Ay, Dios mío. ¿Qué se pensaban? ¿Que era esto un Atari 2600 o qué? ¡Qué feo! Rápido. Siguiente, no vale la pena perder más tiempo. Venga, otro jueguecillo de sierra. Jawbreaker 2. (Risa)
que esto como un jumping jack, pero pacmanero. Me va a matar ya. Que como caramelos. Baja, sube. Jodido, ¿qué es? Tengo poco espacio para nada. Me ha molado eso que la música cambie. Creo. Ahí está. Ni siquiera sé lo que he comido antes. Pero es gracioso, por lo menos a nivel gráfico y eso, ¿verdad? Aquí tenéis el único juego que lanzó Ultimate para Big 20. Y que lo vamos a cargar en cinta otra vez. No hay problema, está todo dominado. El jetpack. Joder. Oye, ahora que lo habéis sacado, que lo ha sacado el tema colación limpa de Cat. No, no hace falta que haga un programa de Spectrum 16, ¿verdad? No es tan distinto como es este o como. Como no pienso hacer un programa de Commodore 16 tampoco. Pienso bajar. Oye, ¿cuánto tarda en llenarse esto? Dios me libre ahí. ¿Ya? No, aún no. Por Dios. ¡Hombre! ¡Ya tenemos 12 suscriptores! ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Gracias, Bruno! Si no, vas a tener que tragarte la publicidad. Quiera que no, uno es revulsivo el tema de la publicidad, ¿eh? Mira, más o menos igual que el de Spectrum. Más soso gráficamente, porque según recuerdo yo, se veía el suelo en Spectrum. Aquí solo en las plataformas. Pero es rapidillo. Como le corresponde en jetpack. Qué pena que no hayan hecho los tres iniciales, por lo menos, ¿verdad? En Big 20. Venga, uno de los clásicos del Locominter. Es este, a ver, espera, que lo voy a decir bien.
Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time. ¡Toma ya! Rápido y furioso. Ahora, si eso es una llama, yo soy Rita la cantadora, macho. Parece un perro salchicha. Hay que ver. A matar la araña de rebote. Puro comodoro y puro flipe. Puro comodoro y puro flipe. Chesaes. Chesaes. Oficial de Atari Soft. Moon Patrol. Te lo dedico. Bueno, tiene... ¡Qué lindo es, por Dios! Pero tiene la música... Batería y todo. Se ralentiza todo cuando entran dos. Venga, a ver si le doy a uno por lo menos para ganar velocidad. Ahí. Ahí está. Claro que tenía recreativa. Ahí está preguntando. Impaca de Cat. Venga, Che, ¿sabes? Hazle un resumito de cuántos Moon Patrols hemos puesto en el programa. Curiosamente, la recreativa creo que no la hemos puesto ninguna vez. Porque es de Irem y nunca hemos dedicado nada a Irem. No, uno de esos juegos que se me da relativamente bien a mí. No está mal, ¿eh? Un poco lenta. Eso quiere decir que es más fácil. Sí, es más fácil decir en cuántos programas no he puesto Moon Patrol que en cuántos he puesto Moon Patrol. Sin duda. A ver si... El Miss Pac-Man de Atari está mejor que ese Pac-Man no oficial que hemos visto antes. Aunque sospecho que no. Porque Atari tira para casa. O sea, los juegos para Atari 2600 siempre mejores que las versiones... Pues no, como que no me convence esto. Nah, ni me molesto en poner bien las teclas. No, no tiene pinta para nada. Pero para nada, para nada, para nada. El único juego de coches en 3D, aparte del otro que he puesto, pero en 3D en tercera persona que tiene el Big 20, es este.
El pole position. Vamos a verlo. ¿Y con qué tecla está? Ñasca, ñasca, ñasca. Que te me he ido otra vez, ¿no? Que es B. Y no funciona con... No, teníamos que haber puesto las instrucciones. Este no creo que se pudiera hacer en el BIC20. Con los cursores, mover la pantalla. Mira, mira. Mira cómo me sigue el fondo, mira. ¡Uy! Ahí ya se ha puesto a la altura. Es cachondo, pero no me ayuda a iniciar el juego. A ver, esperad, a ver si dándole opciones. No, con el Pac-Man no pasó, pero pasa con el... los Donkey Kongs, por ejemplo, hizo Coleco, pasaba de todo y hacía la versión para Atari 7800, que podían haber sido espectaculares, mucho peor que las de ColecoVision, pues cabroncetes. Y... Nada, que no pillo las teclas. A lo mejor funciona con paddle. Eso también es posible. Bueno. No pacha nada. No pacha nada. Pisamos. Mira, está hablando de clones sin pagar. Aquí tenéis un Scramble, pero con K. ¿Viste? Adjust the screen with cursor control. Sí se puede hacer, ¿eh? No es una cosa del emulador. Pero... ¡qué cachondo! Eso podía hacer en Amiga, creo. Pero vaya. ¿Cuál es el Fire aquí? Lo bueno es que con un mismo botón disparo, bomba y fuego. Y si no fuera por ese tembleque, no lo puedo calificar como parpadeo, porque es muy discretito, pero... hay que reconocer que muchos de los juegos que os estoy poniendo corrían directamente en BIC20 con expansión a 16K, pero bueno, igual, oye. Todo tiene su mérito. Bueno, no estaba mal. Espérate, ahora que sé este tema de las teclas, voy a probar el pole.
Porque sí, porque quiero probarlo. Yo estoy... Ahí está, my control. Ahí. Bueno, la velocidad no es que sea... Vaya, que es paseando a Miss Daisy esto. ¿A vosotros suena como que voy a 244 kilómetros por hora? No, ¿verdad? Pero el coche se parece bastante. Ay, qué lento es esto, por favor. Pero, por otra parte, gracias a que es lento, creo que es la vez que más lejos estoy llegando al pole position. Es fácil, ¿cómo se terminaba esto? Bueno, cortamos ya porque la verdad que aburre. Y otro de esos juegos que tenía Atari en exclusiva y que, bueno, no estaban mal del todo las conversiones. Vamos a ver si arranca eso. No, no tiene pinta que vaya a funcionar. Bueno, era el Robotron. A ver qué quiere mi hija, que está por ahí perdida. En el buen sentido. Mira, este otro que te digo a ti, Chesa, es... No espero que sea gran cosa. Una conversión de una recreativa de Sega de Star Trek. A ti porque eres el que hablas más, macho. Hombre, esos juegos que uno seguía más por el mapa.
Hay que jugar por el mapa, pasando de fijarse en los gráficos en 3D. No, no, estoy hecho una máquina, ¿eh? Está vivo Roddenberry cuando aquí 83. Bueno, oye, no está mal. No está mal, no está mal. Bastante decente. Otra cosa rara de Commodore: Tut Invaders, o sea, el sarro. Aquí limpiando los dientes. Y ahí la puñetera bacteria. Joder, hace scroll la dentadura. ¿Me han matado? Ah, ah, espera, ahí entiendo. Tengo que tocar a ese y lo y el esto será hilo dental. A ver, espera. Para esto, ahí está. Oye, pues, cachondetes. Dientes perfectos, ¿qué os parece? Ya que tiene más fases. Hincando aquí el diente al Big 20. Rima y todo, macho. Uy, ese está muy, muy oscuro, tío. Thank you.
Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Venga, vamos a ver otra conversión de recreativas. Sí que casi todos son recreativas aquí. Tutankam. La verdad es que lo que destaca todo aquí es sonido, básicamente. Provoca epilepsia, así un poco, ¿verdad? Bueno, pues no estaba mal. No estaba mal, no estaba mal. Mirad este, que es una copia descaradísima del Turbo de Sega. Que vamos a tener que cargar con cinta otra vez. Venga. Pero con colorinches. Hemos cambiado de escenario, pero joder, qué jodido que es el cabrón. Qué jodido que es. Venga, dos conversiones más. El primer juego oficial, conversión oficial de Ocean, que sacaron en todo, obvio. Mirad este Hunchback. Bueno, pasable. A ver, un segundito, vamos a contestar. Thank you.
No está mal este, ¿eh? No está mal. No está mal, no señor. Y aquí tenemos uno de los el Manic Miner o pseudo Manic Miner especialmente programado para Big 20 por John Crichton, que es el Perils of Willy, los peligros de Willy. Sigue cargando esto. Pues no sé si funciona. Está como Eo, estás ido, Willy. Bueno, pues qué pena. Tenemos este Boulder Dash bastante majete, se llama Rockman de Mastertronic, también salió en Spectrum. Piedra. Joder. Ya
¡Qué mal! ¡Qué mal hay, por favor! Encima escandaloso, ¿eh? Adiós, ya. Ya no quiero más. Ya no quiero más. No quiero más. Este es el Tower of Evil, que estaba en Spectrum. Es un juego muy sencillito, pero entretenido, muy rápido. Por lo menos lo era. No es tan rápido aquí, pero... una especie de Berserk. Basilesco, venga. Dios. Tiene un pedazo de portada, eso sí. Bueno, jodido. Este yo quería ponerlo porque la verdad es que... vamos a ver. La pinta de los gráficos es muy curiosa. Ya veréis. Este usa la expansión de 8K. Ya me muevo. ¡Ay, joder! ¿Qué es un...? Villano se llama este juego. A ver, venga, vamos a hacerlo otra vez. Madre mía, la cantidad de marcadores que tiene esto. Llegué, no sé ni dónde. Ah, era un test. Bueno. ¡Ah, jeje! ¡Joder, voy a terminar destrozado! Me va a terminar... va a terminar con mi mano esto. ¿Pero qué clase de masoquista se le ocurrió hacer este juego, por favor? A la otra vaya pie. Ah. Hay que pillar esas.
Es rápido, ¿eh? Oye, pues me gusta. Mola, mola. Mola, por lo menos el más divertido y original de todos los que hemos puesto por aquí. Bueno, y los dientes también era original. Lo divertido era cuestionable, ¿verdad? Ya nos vamos con los últimos jueguecillos. Vamos con este Crazy KB. Que sabía. Este es un primo el Manic Miner, como podéis ver. Donde los enemigos se mueven suaves y mi personaje no. Qué buena gente el programador. ¿Por qué pone glue? Porque te pegas. Es pegamento. No puedo saltar. O sea, no puedo saltar hacia adelante desde el glue. Pues sí. No puedo moverme del glue. Mira. ¿Ves? O te queda, se quedan callados un rato. Bueno, en pocas palabras, hay que evitarlo. Básicamente. Estos tres últimos juegos que os voy a poner ahora son juegos del 2000, o sea, Homebrew, que sabéis que siempre son los juegos más avanzados. Este se llama Astronel. Y bueno, ya ves, este es otro Manic Miner. Jet Set Willy más bien. No tuvo Manic Miner, no. Tuvo ese Perils of Willy que no me carga. Que es un Manic Miner especial para este. De Software Projects, pero no de... No del amigo... Matthew Smith. Perils of Willy creo que también salió para Commodore 64. ¡Oh, oh, oh! ¡Hombre! Si uno no muere así, no está jugando un juego de los 80. El único programador más hippie que el Jeff Minter, sí señor. Estos últimos que os voy a poner se llaman Game Theory. Y mirad, porque son muy curiosos.
¿Por qué son curiosos? Porque el programador intentó emular a los WarioWares en Big 20. Vamos a ver qué tal le salió el invento. A lo mejor no le salió de ninguna manera. Porque exit. A ver. Cuando uno anuncia lo que va a hacer un... No, encima no sé por qué. A ver si el 2 me arranca. A ver. Es Load. ¿Así se cargaban las cosas? No. Arf. Cielos. Si podemos cargar este a mano. Big 20. Este es el Game Theory. A ver, dame un segundito. Big, más rara. Son PRGs directamente. Bueno, pues vamos allá. Y no, bueno. Pues no funciona, señoritos. Parece que nos vamos a quedar aquí con las ganas. No sé ni por qué no arranca. Y a ver, este último de Mastertronic, llamado Rip the Game. Lo que voy a quedar yo aquí si hago un poco más larga la transmisión y viene mi señora. Rip. Pero como no lo voy a hacer porque ya es el último... Venga, vamos allá. Do you want to use the case? No, please wait. Uy, parece el Rockman ese. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Y ahora? ¿Cómo cojo las cosas? Ah, de ninguna manera. Venga, no, y para despedirnos del todo,
voy a poner un juego que yo solía jugar en Atari 2600. Venían unos cartuchos muy curiosos que venían dos por uno. Era un cartucho que se daba la vuelta, por un lado había un juego, le daban la vuelta y por el otro lado salía otro juego. Bueno, y uno de esos juegos era este, Spike's Peak, que era exactamente igual a esto en Atari 2600, pero clavado. Es una especie de Donkey Kong. Pero hay que huir de un oso. Seguramente en la cueva. Joder, el águila. B4F, ¿qué me quieres pasar? Ejemplo de programa en Basic. Oye, pero ha estado muy bien este programa. Me ha gustado mucho esta máquina. Es completita. A lo mejor le faltan algún tipo de juegos, pero... He jodido este. Pues nada, señoras y señores, hasta aquí he llegado este especial de Big 20 con alguna que otra José Luisada al principio. Acordaos que he intentado poner un vídeo de YouTube, no se me iba el sonido, he tenido que parar la transmisión, que reiniciar la transmisión, todo eso, y ahora juntaré todo para YouTube. Un saludito a todos, si no falla nada nos encontramos el domingo en Retro Paper, tengo una revista muy muy interesante, argentina, para que veamos, a ver si... pues se los quiere sacar. Se llama Super Games. ¡Ojo al nombre! Porque tiene la clave de a qué se parece. Lo dicho, que paséis un buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene, el miércoles que viene, por un puñado de juegos y además, bueno, nos vemos en Retro Paper el domingo. Un saludito a todos, jugad mucho, sed muy, 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 muy frikis y nos vemos. ¡Chao, chao! Pa pa para pa pa para pa.